un millón de protestas, una gran solución. Y la gran solución es que este pleno, los diputados de todos los partidos políticos, nos pongamos del lado de la gente y podamos dictaminar la iniciativa que presentó el diputado César Augusto Santiago para que la ley de servicio público se convierta, se pueda de alguna manera dictaminar y crear una Comisión Nacional Reguladora de Tarifas Eléctricas para poner freno a los abusos de las tarifas que autoriza Hacienda y que cobra la Comisión Federal de Electricidad, que cada vez son más leoninas y que están lesionando la economía doméstica, la economía de los negocios, y que esto de alguna manera impacta en el desarrollo en todos los ámbitos. Bueno, precisamente como ya la iniciativa durmió el sueño de los puestos en la Comisión de Energía durante más de un año, de acuerdo al reglamento tenemos que discutirla aquí en el Pleno. Y claro, una vez que se apruebe aquí en el Pleno, esperamos que los senadores no la manden a la congeladora, sino que la aprueben también pronto, lo digo con todo el respeto, para que podamos dar una respuesta al pueblo de México y que esta paraestatal, que no es una empresa, es una paraestatal que debe estar al servicio de los mexicanos, deje de usar esa lógica como una empresa de clase mundial. Queremos que sea una paraestatal que le dé servicio a los mexicanos, el servicio de energía eléctrica, y que no se siga convirtiendo en un negocio privado, que no se siga convirtiendo en una paraestatal que está pagando favores de todo tipo, porque de la energía que se está produciendo actualmente, 40% un poco más, la producen empresas extranjeras. Que los ciudadanos sepan que esta representación del pueblo de México está atendiendo este reclamo, que es un reclamo de todas las regiones del país, dado que el servicio de energía eléctrica es como los servicios básicos en la casa o los alimentos básicos, así como lo es el pan, la leche, el frijol. Dentro de los servicios podemos considerar que el servicio más importante después del agua creo que es el servicio de energía eléctrica. Es un servicio vital y creo que es un servicio que no está respondiendo como un servicio público. Y con estos cerca de 2 millones de firmas, más los que se puedan recaudar, creo que tenemos los elementos suficientes para decir que es una gran inconformidad social de las diferentes regiones del país, de que no pueden seguir las tarifas eléctricas manejándose como están actualmente, de una manera discrecional, con muchas variables que solamente la gente de Hacienda y la Comisión Federal entienden, pero que al final hemos visto que en los últimos 10 años de estos gobiernos panistas, prácticamente el crecimiento ha sido muy elevado. Estamos hablando de un crecimiento de las tarifas del 130% y cerca del 140%, mientras que el salario mínimo de los trabajadores está un poquito arriba del 50% acumulado.